Ya, entonces video 2, vamos a hacer esto y yo lo voy a hacer, a ver, ideal que no escriba, yo lo voy a hacer para que lo puedan ver con el bloc de notas de Linux, entre comillas, y con el terminal, para que puedan ver que se puede hacer así. Usted lo hace con Workbench, ya lo vimos en los otros videos, ¿ya? Entonces comencemos, primero creamos la base de datos que dijimos que se iba a llamar BD no sé cuánto. Yo digo create database. BD-ventas, en mi caso la fecha de hoy día 04-09-17. Insisto, no lo escriba por si usted tiene déficit atencional. Control S y lo guardamos en alguna parte. No, sería ideal que no, porque yo lo envío, chicos. Así que mejor poner atención. Bueno, aquí me equivoqué en el nombre. Script BD-ventas 040917. Ya, ahí está. ¿Qué vendría ahora, chiquillos? Los que no están escribiendo, el use, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, yo estoy con un bloc de notas, o sea, marca, por ejemplo, create, no marca ni database ni use. ¿Ya? Eso va a dar lo mismo. Ahora vendría el proceso de creación. Creación de las tablas. Siempre es así, primero create database, el use y después las tablas, ¿ya? ¿Qué es el use? Es para usar esa base de datos, si no tú Para vas a estar. seleccionarla. Es como seleccionarles, de toda razón. Toda la razón, viejo. O porque si no, creamos esas tablas en el limbo, digamos. Sin ser ¿No? seleccionado, profe, Claro. yo puedo estar usando más de una tabla. Lo que pasa es que lo que se usan no son ni las tablas ni los campos, son las bases de datos. La base de Entonces, datos. si tú se puede usar más de una, En pero el por mismo. vez, no. Siempre tú estás trabajando con una. Después, si quieres otra, le pones otro use y la cambias. O en el Workbench podrías tener uno de los archivos con un use y el otro con el otro. Pero no sé si es que lo haga bien, viejo. Así que yo, mira, siempre lo hago con uno, viejo. Ya siempre vamos a trabajar con una base de datos. ¿Cuál tabla se crea primero, chiquillos? La de País. París. Ya, y esa, igual que siempre, bueno, acá, recuerden que por estándar dijimos que, por culpa del profe Stay, maldito profe Stay, database, se fue a un viaje muy lejano, sin retorno, no, no, sí, voy a volver. Create table, no, sí va a volver. Create table y el nombre, por ejemplo, país, no lo escriban, chiquillos, mejor poner atención, ¿ya? Mejor poner atención. Después yo envío esta cuestión y usted lo puede crear en su casa. Estamos listos. Código y nombre. Y fíjate que yo voy a seguir las mismas reglas que el modelo. Por eso era bueno que del modelo entidad relación pasásemos al Salud. relacional, que es igual, y de este a la creación, ¿sí? Entonces, código PK y nombre. Entonces digo código, que va a ser un número. Auto increment, y el nombre bar chart de 200 para que no se para que no para que usted vea que se puede poner más de 100. Y debo indicarle que la primary key es el código. ¿Duda hasta ahí con esa tabla? No. ¿No? Esa es como lo estábamos trabajando hasta ahora, ninguna confusión, ningún nada extra. Dice que bonito, mira y atención, lo que se mira. Sí. Está haciendo dos cosas. Ve, está ahí por los dos lados, viejo. Hombre. Es un Puede bi. hacer dos cosas a lo mejor. Ya. 50. Después, marca, ¿no es cierto? Marca. Y de nombre y país como FK. Y de ahí nosotros debemos ver cómo hacerlo. Entonces vamos con create table marca. A no olvidar el punto y coma. Y se llama ID, ¿sí? O sea, ID INT auto increment. Y aquí no, a no olvidar que no es punto y coma, ¿ya? Yo también vi a muchos haciendo así punto y coma. Y es coma, ¿no? Y claro, la costumbre sobre Java. Marca ID auto increment. El nombre. Nombre bar char. Bueno, lo voy a bajar igual que arriba, 200. Coma. Y viene la FK, que es el país. Mucha atención Foráneo, ahí aquí. sería foráneo. Digo ID país
Y viene el tipo de dato. Y por favor, mirar para acá. Ahora sí, los que están escribiendo, mirar para acá. No escriban, no se pongan tiernos, chicos, ¿ya? Y de país. Lo que yo debo pensar es el código del país. ¿De qué tipo es, chiquillos? Es int. Por ende, el ID va a ser int, ¿sí? Y de nuevo puse varchar con minúscula. Ya, ahí está. Maldito está. Maldito está. Ahí está, ID int, ¿sí? Y fíjate que va así. Ahora, si el código yo lo hubiese dejado como varchar, abajo iría como varchar, ¿sí? Así de simple, chiquillos. No es que siempre sea int porque es FK. Tienes que ver cuál es el tipo de dato de la llave primaria. Pero ¿cómo, ¿ya? ¿Cómo la segunda tabla, el ID del país, va a vincular con el código del int de long term? Aún no he terminado la tabla, viejo. Vamos allá. Pero buena pregunta. Después el profe dijo que hay que poner la APK. Primary key ID, en este caso. ¿Sí? Y ahora viene el cómo hacer referencia. Por favor, mirad para acá y después lo escriben. La palabra foreign es foreign. GN, no NG, porque a veces que ponen así, foreign. Ya, y está malo, le dan mi error. Foreign key, y usted indica el nombre del campo que es FK. ¿Cómo se llama el campo que es FK, chiquillos? Perfecto. Y de país. Y digo, va a ser referencia. ¿Viste que no podemos hacer cosas? Referencias. Referencias, o sea, va a ser referencia, reference, a la tabla país, específicamente a la APK. ¿Cómo se llama la APK del país, chiquillos? Perfecto, y se acabó. Perdón, con minúscula. Disculpa. Y como dice su compañero, máquina. Como dijo Rubio, ¿ah? Ah, perdón, chuta, sí, po. Código. La anti-máquina. Ahí sí. Como dijo Rubio, máquina como el príncipe de Persia, dice Rubio. Perfecto, Rubio, viejo. Foreign key de país, listo. Así es como hago referencia. Oiga, profe, ¿y si alguna tabla tiene 4 FKs? Si tiene 4 FKs, se hace lo mismo 4 veces, viejo. ¿Lo ven o no? Ah, así por ejemplo. Si fueran 4 FK, ahora cambia ahí el ID, ya no hay ID para ahí, otro ID. Y cambian las tablas y cambian las PKs. Entonces, mucha atención acá. Repaso de lo que hicimos recién ahora aquí. Es, la PK ya lo vimos hoy día. Esto, foreign key, el nombre del campo, que es ID país. ¿Ya? Reference, la tabla, el nombre de la tabla. Y el nombre de la APK de esa tabla, porque hace referencia a eso, al ID del país. Si el país es Chile, el ID 25, por ejemplo. ¿Profe? ¿Viejo? La Daisy me dijo que el ID de país es la parte de... Sí, pues el ID del país. ¿Sí? Es ahí. ¿Sí? Siempre va a ser int. Sí, correcto. Correcto. No sé si se acuerdan del Excel, chiquillo. Sí. Cuando hicimos el tema de las marcas, por ejemplo, en las marcas... Nosotros poníamos los ID de las marcas. Entonces decíamos leche calo, o sea, leche C, marca calo, que era el 10, por ejemplo. Entonces poníamos 10 como marca. ¿El ID puede ser alfanumérico? Si la APK es varchar, el de abajo sería varchar, viejo. Claro, pero si la APK es varchar. Ahora, en la marca, en los insert específicamente, el ID del país... Es el número del ID del país. No es la frase Chile, Perú, ¿cachai? Es el ID del país, como dijo Daisy. El ID del país, a no duda. Después vamos a ver el tema de los insert, chicos, ¿ya? Vamos con la última. Producto, código, nombre, stop. Ya, aquí tenemos varias. Sería create table producto. Yo le puse code para que puedan ver que igual code. Correcto, auto increment. Ahora, mucho ojo que el auto increment es algo extra solamente de los números enteros, ¿ya? No así de los varchar. No hay opción de que un varchar sea auto increment. Por si usted pone, por ejemplo, root auto increment, esa opción, y root varchar estaría pero horrible. Código init auto increment, nombre varchar de 100, por ejemplo.
stock, un número entero. Precio. Precio. De hecho, me faltó ahí. Int. Y viene la marca. O sea, digo ID. Marca. Y aquí nosotros pensamos: ¿de qué tipo es la PK de la marca? Int. Por ende, abajito la FK debe ser int. ¿Hay otro campo? No, no hay otro campo. Entonces comenzamos a decir, correcto, la PK es COD, ¿no es cierto? Pero con minúscula, COD. Y vamos con la FK. ¿Cómo sería la FK, chiquillos? Foreign key, ¿sí? Y de marca. Y de marca. References, la tabla marca. Específicamente la PK de la marca, que se llama ID. Por esa razón que yo puse nombres distintos para que usted pueda ver que esa es la PK que usted puso arriba. Yo arriba puse código en el país, por ende aquí va código, ¿lo ven o no? Uh-huh. Y acá puse, en el caso de la marca, puse ID, por ende aquí puse ID. ¿Sí? O sea, más claro, pero no puede ser. Listo. Hasta ahí nosotros tenemos la creación de las tablas, mira. Hicimos las tres tablas que nosotros... A ver, ¿por qué hicimos esto? Porque llegamos a través del análisis que estarán las tres tablas, que son lo que hicimos para la prueba 1. No es que salió desde la magia esta cuestión de, ah, un product. Esto salió desde el análisis, ¿ya? Si el análisis está malo, la base de datos va a estar mala. Si la base de datos está mal, el software va a estar malo para arriba. Entonces van a tener que hacer cambios después cuando el software ya está arriba. Decir, oye, ¿sabéis que esa tabla no es así? Y van a tener que hacer cambios de abajo e ir subiendo de nuevo. Es como si fuese una construcción. Si la base está sólida, para arriba empezar a hacer nomás, ¿ya? O sea, creo yo, no es que ande como los tipos de al lado. Pero si al lado, por ejemplo, imagínate que empiezan a andar y de repente van en el piso número 2 y si se dan cuenta que en la base le faltó, no sé, cemento. Eso, y empieza, oye, ya bajemos, allá bajan bajo, ahí bajan ahí con la palita, la cuestión. Ahora, ¿todo por qué? Porque alguien obviamente lo hizo mal. Sí, es que digo siempre, vaya. Ahora, ahí está. Ahora, después de eso, por lógica debiese ir el tema de las inserciones de los datos, ¿ya? O sea, aquí van a ir los inserts, o sea, o la creación de los registros. No lo escribí, chiquillos, creación de registros. Y después irían los select. Por ejemplo, select todo from tanto. Los selects. Como para que los podamos ver. Entre los insert y los select es más fácil hacer los select. Por ende yo voy a empezar. No lo copie, sino que ponga atención. Select todo from. Y el orden ideal de los select es el mismo orden de creación. Para que usted lo pueda escribir. Por ejemplo, ¿cuál tabla hicimos nosotros primero? País. Entonces sería selectado from país y sigo con los demás. Como base que estén todos los select, chiquillos. Marca y product. Como base, ¿ya? Así como si usted hace alguna base de datos con 10 tablas, como base los select ahí porque en algún momento vamos a tener que ver si están todos los datos o ver algunos datos que nos falten, ¿ya? Vamos a hacer también otra cosa base. Por ejemplo, el tema de los drop. Que aquí entramos en tierra derecha. Los drop. Fíjate que ya este script está quedando pero hermoso, viejo. Este script está quedando, si fuera con nota, como para el 7. ¿Por qué? Porque está ordenadito, está comentado. ¿Sí? Creación de tabla. Aquí vienen los insert, después vienen los select, profe. Después los drop, quizá. El orden de creación fue país, marca, producto. El orden de eliminación sería producto, marca y país, al revés. Por ende, los drop, que es el drop es la bomba atómica, chiquillos. Bueno, eliminar la tabla completa con los datos. ¡Pah! Elimina la tabla. Serían drop table. Correcto, viejo. Estaba vendiendo, lo tengo ahí como. Drop table marca quedó igual. Drop table. Perdón, país. Sí, me dejé llevar por.
país. Si pongo Rocktable producto como marca, como país, funciona. No sabría decirte, nunca lo he hecho, hijo. Pero ideal que lo pruebes. ¿Ya? Ahora, mucha atención, chiquillos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero eliminar la tabla marca, poned atención, debo eliminar primero producto y después marca. Si quiero borrar solamente país, tengo que borrar producto, marca y país. Mucho ojo ahí, y va a estar en el video, después usted le va a poner pausa para entenderlo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, no puedo borrar... A ver, mucha atención, no puedo borrar país... A ver, mira, vamos a poner el caso de que yo quiera dropear la tabla país. Porque quiero borrar a todos los países nomás y quiero borrar esa tabla. ¡Chao! Y digo, ya, perfecto, profe, drop tabla país. La voy a eliminar y voy a decir, viejo, intensidad, hay una marca que hace referencia a esa tabla. Entonces, ¡ah, ya, borro esta entonces! Es decir, ¿para dónde vais? Hay un producto de esa marca. Chuta, entonces borro esta. Y ahí empezáis. Entonces, es el orden inverso. Si lo quieres ver así. Yo lo creo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para borrarlo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Es como cuando usa control Z en el teclado. Claro, también puede ser, sí. Ahora, poner atención, mira. Por ejemplo, tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas. En ese orden, supongamos que el orden esté correcto. Ese orden así sería el orden de los create tables, ¿no es cierto? Bien. Supongamos que yo como profe le diga, ya chiquillos, borren la tabla número 5. Usted instintivamente va a hacer drop table 5, por ejemplo. No se ponga tierno. Recuerden que el orden es de borrado es hacia arriba. O sea, sería la 8, la 7, la 6 y ahí recién puede borrar la 5. Ahí no. Mirando esas rejillas. ¿Sí? Entonces, profe, quiero borrar la 1. Tienes que borrar la 8, la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. Y después tendré que ser creado también. Y después crearla de nuevo. ¿Ya? Ahora, mucha atención. Al tiro voy, viejo. En las empresas nunca hay que borrar tablas, ¿ya? Ni hay que borrar registros. Eso yo doy, digamos, por hecho que ustedes manejan eso. Ahora, ¿por qué razón? Porque los datos solo se actualizan, chiquillos. No se borran. No debiesen borrarse. Póngase en un caso real. Usted tiene una empresa nueva y usted dice, oye, viejo, yo sé hacer esta base de datos. Listo, hace la base de datos. Lleva un mes, supongamos, y tiene en la tabla cliente, tiene 100 registros, 100 clientes ahí. Y en el momento que usted insertó el 101, se da cuenta que falta un dato, por ejemplo, el sexo, como lo hicimos nosotros. Y usted va a decir, ah, perfecto, voy a borrar la tabla y la voy a hacer de nuevo. Y se pierden todos los... Listo, la borró y se perdieron los datos. Eso. No, porque no se ponga tierno. Entonces, supongamos que ocurra eso, que puede pasar que alguien diga, ¿sabéis que necesito este dato extra? Lo que se hace es alterar la tabla. Alter, que es una consulta que yo veo después. Por si usted quiere hacerlo, ¿ya? Pero por ahora, como estamos con las clases, uno llega y borra la base. Incluso borra la base de datos. Ya, borremos la base de datos, da lo mismo. Eso. Ya, eso. Llega hacia una empresa, borra la base de datos, no más. Ay, no más. Borraste 50 años de historia ahí. Y ahí quedaste. Es que el profe Pato me dijo que... No. No. A no hacer, ¿ya? Alterar la tabla, ¿ya? Mira, cómo borrar incluso... Mira, vamos aquí. Otra... Digamos consulta para que usted la conozca. Borrar la base de datos completa. O sea, es una bomba atómica hacia la base de datos. ¿Ya? Sería drop database y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, BDN. Listo, así yo borro una base de datos completa. Por si usted tiene mucho error y quiere empezar de nuevo, listo, drop database y se acabó el problema. ¿Ya? Esa, pero por ahora. Ahora, en las empresas reales, tú borras la base de datos y yo creo que te van a echar y te van a... No sé. Ahora, lo que es bueno en las empresas, y poned atención acá, es que ustedes, por ejemplo, ya están trabajando con MySQL, ¿ya? Y lo que hacen, usted cuando está, digamos, trabajando con Celer, con Insert, todo, usted está trabajando en un intermedio, donde aquí usted hace lo que quiera. Puede borrar la base de datos completa incluso. Puede borrar una tabla, hacer...
Pero después usted dice, ¿sabéis que ahora sí quiero enviarla? Quiero hacer un commit, por ejemplo. Entonces usted cuando aprieta commit, esos cambios se hacen. Entonces usted puede mandarse las mea embarradas aquí, ¿ah? Tirarse ahí unos drops meos locos, ¿eh? Y como está en el intermedio, no lo ha enviado, no hay problema. Pero imagínate tú empezás ya con un amigo a tirar la talla, mira, voy a borrar la sata, ja, sí, ja. Y de repente, pum, aprieta commit. Y se apretó, pum, y se borró. Y... Oye, ¿tenía el respaldo en la sata? ¡No! ¡Ah! Ahí yo, lo único que hago, yo hago, la hago así, me paro y me voy. Nada, y no vuelvo nunca más. Por si acaso. Me marcho, ¿la hago así? Gracias. Muchas gracias, Iván. No hay más. Ahora, en las empresas, las grandes empresas obviamente, tienen respaldo. O sea, si tú por X razón envías algún no sé, cómic con un drop, hay un, digamos, respaldo incluso como por hora, así ya, hace una hora, pero bueno, para que no lo haga ya. Listo. Bueno, vamos con los insert. El tema de los insert es en el mismo orden de creación también. O sea, vamos a hacer insert en país, en marca y en producto. Insert, ya vamos entonces. Vamos a hacer, a ver cuántos países. Vamos a hacer 5 países. Insert into país, values y null, recuerden. ¿Sí o no? Y que no me acuerdo si lo puse con null con letra mayúscula o no. ¿Sí? Null. Y ahí está. Tienen dos datos nomás. Código y nombre. ¿Sí o no? Estamos grabando, ¿no? Sí. Ahí está. Ya, 5 países. 5. Sí. ¿Están 4 y 5? 4. Ahí sí. Ya, empecemos a ver. Alemania. Chile. China. Haití, Paraguay, Haití, Brasil, Venezuela, Venezuela. Ya ahí no, Venezuela se está muriendo. No, pero cómo dice eso. Y a ver, atención. Alemania, mira, atención. Alemania va a quedar con el ID 1. ¿Sí o no? Bueno, porque así es la cosa, viejo. 2. La confederación es 3. 4. Esto yo lo dejo como para que usted pueda ver cuáles son los ID. Porque los ID van a servir mucho para cuando creemos productos, ¿ya? Entonces, necesito. Bueno, ahora vienen los de marca. Entonces, voy a dar aquí una subtarea para los muchachos. Vamos a poner pause. Voy a hacer que, a ver, Franco va a investigar 3 productos alemanes. Viejo. 3 productos alemanes. Va bien esto. ¿Sí? Sergio, 3 productos chilenos. ¿Sí? Mati, 3 productos de China, viejo. José, 3 productos de Haití. Y Rivas, 3 productos de Venezuela. Vamos a colocar pausa acá. Ya, mucha atención con el tema de la FK, en el caso de las marcas. Perdón, de los productos. Ah, pero ojo. Necesitamos las marcas también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, po. Entonces, no. Mati, necesito de lo que tú me vas a hablar, las marcas nomás. Solo las marcas. Chiquillos, atención, vamos a hacer los inserts de las marcas. Mirar para acá un poquito, niños. A ver, chiquillos, atención. Y Razábal, mirar para acá. ¿Por qué necesito primero las marcas? Porque no es posible crear un producto si no tengo la marca, vos chiquillos. ¿Ya? Entonces voy a hacer el tema de la marca primero. Entonces, vamos, Mati. Insert into marca values. Y la marca tiene ID, nombre y país. Null, nombre y país. Y aquí, atención, Matías, ¿qué país era el tuyo? China. Por ende, el ID de China, ¿cuál es, chiquillos? 3. O sea, iría aquí, mira. Y de país, 3. 3 y 3, que son las marcas que me va a decir Mati. ¿Sí? Dale, Mati. ¿La marca? Sí. Chang y Chang. Chang. Chang de ese. Y.
Seguí mi ah, and. Chang'an Chang. Mira, ya. ¿Y otra? ¿O todas son Chang'an Chang? Chang'an Chang. Galas Palo. Chuta, aquí morí, viejo. ¿Cómo se escribe? Galas Palo, así como suena. ¿Pero Dallas o Talas? Galas. Galas. Sí. Galas. Sí. ¿Con doble? No, con una. De hecho, vamos, mira, vamos a. Por favor, todos mirando para acá. Fíjate que quiero crear las marcas primero, por lo que dije, ¿no es cierto? Que primero tengo que crear las marcas y después los productos. Y por ende dije, ya, viejo, a ver. Mati, ¿cuál hiciste tú? China, profe. Entonces, China. Tanto, por lo roto, viejo. China, el 3. Por ende digo, ¿sabéis que la marca Chang y Chang es del país 3, al igual que Cala Sparrow y su Elfan de 3? ¿Lo ven o no? Sí. ¿Sí? Sí, lo veo. Perfecto. Vamos con las demás. Profe, vamos a poner pausa aquí. Dime. ¿Cómo? Deja cerrar, viejo. ¿Cómo ese 3? ¿Cómo el sistema sabe que ese 3 que puso ahí es parte del 3 de...? Buena pregunta, amigo. Buena pregunta. Profe, ¿cómo el sistema sabe que el 3 es el 3? Primero, porque fíjate que el insert, el dato número 3, o sea, 1, 2, 3, es un número, ¿ya? Y en la marca, el 3 es el ID del país. Y el ID del país hace referencia al código del país. Ah, ya. Estamos listos. Ya. ¿Sí? O sea, así cuando yo lo pongo así... Cuando yo quiero hacer lo mismo, el sistema solo lo quise arriba, lo va a vincular abajo. Claro, lo vincula, pero cuando yo hago select todo from marca, lo he puesto con un 3. O sea, vamos a ver cómo mostrar la marca, que eso lo vamos a ver el día lunes que viene. Ah, bueno, vamos a mostrar el 3. Vamos a mostrar el 3. Ahora, yo como programador tengo que hacer que muestre el nombre de la marca, por ejemplo. Ah, que pone... ¿Sí? Sí. Ya. Vamos con los demás. ¿A quién más dije? A José, parece que era. Ya, Haití, el 4, José hizo Haití. Por ende, yo voy a poner aquí 4. Dame tu, la marca, José. Si quieres, la deletrea, no, mejor. Mesta Super. ¿Mezcla Super? Sí. Mezcla Super. ¿Listo? Y digo, ¿sabéis qué? La marca Mezcla Super es de 4, que es Haití. ¿Ya? Bien. O sea, tú hiciste 3 de Mezcla Super. Sí. Bien. Vamos con Alemania. ¿Quién tiene Alemania? Yo. ¿Quién es yo? Franco. Franco. Ya, Franco. ¿Cuántas marcas? Tengo 3 marcas. 3 marcas. Ya, espérate. Y Alemania era el 1, por ende, 1, 1, 1. Y si ustedes se van dando cuenta, es lo mismo que hicimos con el Excel, chiquillo. Sí. Ya, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero con las palabras INSE y todas esas cosas raras. Dale, viejo. Jägermeister. Espérate, aquí lo vamos a... Bueno, ¿gato una marca o el vino, hijo? La marca del vino. Pero el vino se llama gato también, ¿no? No, porque... Profe, es que ya, filo, gato. Dale con el otro viejo. ¿Tenés cuánta marca, uno, no? No. Ah, no, sí, tengo la Colún. ¿Colún? El medio salto, viejo. Gato, Colún. ¿Y el otro? ¿O dos nomás? No, esos dos no. Esos dos, ya. Bien. Entonces vamos con... Este era de... China. Haití, no, Alemania y Chile. Falta Venezuela, el 5. El 5, 1, 2, 3, 4. Rivas. Rivas. Solo Rivas. Tres marcas, viejo. Son dos. Al tiro, calma, espérate. Ese es Venezuela. Y Venezuela es el 5. Ya. Fíjense el orden en que estoy haciendo. Fíjate que no es necesario hacerlo con el orden de que... Ese va primero, lo fui haciendo así nomás. Nestlé. ¿Dónde Nestlé? Ah, ya, pero porque son dos. Ya, porque son dos productos de esa marca, ¿no es cierto? Sí. Ya, sería una marca nomás, viejo. Ya. ¿Sí? Ahí muy, muy bien, profe, yo investigué tres productos de esa marca. ¿Son tres marcas distintas? No, una marca nomás, Nestlé. ¿Ya? Entonces son dos, entonces. ¿Cuál es la otra? La que se llama Nusita Venezolana. ¿Nusita? Nusita. ¿Así? ¿Así? No sé. Venezolana. Eso. Venezolana. Y otra que se llama Saoy o... Ah, pero son tres entonces. Si es que busqué otra, tengo otra misma. Ya, dale. Saoy. Saoy. Saoy, con mi corta. Sí. ¿Así? Sí. Ya. ¿Eso
Ya, a ver, quedamos que gato, dijimos, bueno, acá Esteban dijiste que no era gato, era, ¿cuánto? San Pedro. Viña San Pedro. O Viña San Pedro. Pero es el lugar, porque está hablando de la marca. Bueno, no sé, chiquillo, ya. Profe, San Pedro. Ya, San Pedro. Vino marca vino. Marca vino, ordinario, el vino, ordinario, así, marca vino. Así. En bolsa. Ya, a ver, atención. A ver, primero, para hacer un resumen de lo que vamos viendo, a ver. Creamos la base de datos, usamos la base de datos, silencio un poquito. La marca, bueno, el gato se, ya. Hoy hasta cuándo, viejo. Ya, gato, no. La mujer como gato, viejo fino. Gato. Ya. Creamos la base de datos, usamos esa base de datos, creamos las tres tablas en el orden que habíamos dicho. País, marca, producto, ¿no es cierto? Porque era de las que no tienen FK hasta las que tienen FK. Después fuimos con los registros, creamos cinco países. Y como las marcas hacen relación a un país, yo dije ya, muchachos, busquen productos, y como los productos hacen relación a la marca, empezamos con las marcas. O sea, tenemos las marcas de China, que es el ID3, que esto va a quedar así, con el ID1, el ID2, y yo lo voy a dejar claro para que después podamos hacer los inserts de producto. ID3, después tenemos la marca de Haití, que era solamente una, ID4, 5, es bastante fab hacer esto, viejo. 6. No, pero queda bacán, mira. Ahí está. 11. Chao, gracias, dijo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de los productos que hizo José de Haití, su ID es el 4. O sea, aquí, en la marca, ¿lo ven o no? Ahí va a ser el 4, en el caso de José. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? No. Mire, ahí quedó más brígido todavía. ¿Ya? Y aún no hemos visto si la base de datos está bien o no. ¿Ya? Yo lo único que hice fue poner el blog de notas y escribir, que usted lo hace con Workbench y con todas esas leceras. Bien, vamos con los productos ahora sí, viejo. Y yo voy a hacer solamente, mira, voy a hacer uno para este video y de ahí hacemos lo otro, no en el video, el de José. Ya, José, sería, atención, inserinto producto values, lo primero es null, ¿no es cierto? Código, el nombre, ya José, dime el nombre del producto. Cacao. Cacao. El té y el café. Ya, pero lo otro, sí. O sea, ya solamente cacao. Cacao, el stock, bueno, aquí podemos nosotros decir 100, inventar un stock. El precio, José, en pesos chilenos. Profe, es que no, 3300. No, no, pero este, ese, ¿sí? No lo encontró. Ya vamos a inventar 1300. Y después viene, atención, el ID de la marca. Ya, entonces usted busca arriba. La marca era Mezcla Super, que el ID es 4. O sea, el orden es fundamental, chiquillos. El orden es fundamental. Marca 4. El orden es fundamental. Usted no es ordenado y se va a ir a la B en el código, porque no va a saber qué, digamos, código es qué. Bien, y los otros, José, serían café y té. Oye, me acordé de cuando chico. Me decían café. Mira la cuestión, porque yo soy moreno. Mira que son. Café. Pero burlesco. Me decían café, vos viejo, así. ¿Ah? Café. También me decían café. Cafú, me decían también. Cafú, ese jugador, el. Ahí no, ahí la lágrima. No, caca, también es café. Caca también. No, caca no, ya. Es muy fuerte caca. Pero igual puede ser. Café, bueno. El stock, por ejemplo, vamos a tener 20. No, maldito insert. 20. El té vamos a tener 300. Los precios del café, viejo. 3300, ¿sí? ¿Y el otro? ¿El té? 2400. ¿Listo? Entonces, mucha atención con los productos. Mira, el ID, el nombre, el precio. Perdón, el stock, el precio y la marca. Mucha atención acá, chiquillos, que esto es muy importante. El orden
en el cual yo les doy eso, es el mismo orden que lo hicimos aquí. A no dudar. Y ese código o ese orden es el mismo que le dimos acá. Ya por esa razón yo fui haciéndolo y ser así. ¿Listo? Ya, no, te gusten ya. Las ollas de Chang Chang, ¿o no? ¡Chang Chang! ¿Y qué será Chang Chang? Bien, en fin. ¿Una persona? ¿Una persona? ¿Sí? No sé. ¿Soy yo? Chang. Claro, Pérez y Pérez. No, pero si el chino no es chino, viejo. Soya. ¿Cuál es el 50? ¿Cuánto vale, viejo? 2500. Y la marca es... ¿Cuál es la marca, chiquillos, de Chang, de la soya? Chang Chang. Uno. Excelente, ese. ¿Lo van viendo, no? Bien. Dame otro, viejo. Segundo era el arroz. Arroz. Vamos a tener aquí mucho arroz. Obvio que voy a comer arroz, viejo. No. ¿Cuánto vale? 2000. Y uno, lo mismo, en el Excel, recuerden eso. ¿No era dos? Sí, porque es del... Tiene razón, porque es una serie de Chang Chang y es de Cal Sparrow. Cal Sparrow. Cal Sparrow. Vamos con el de Swellfan. Vino blanco. Eso. Vino blanco. Cafú. Cabeza de globo también. Cabeza de globo. Mira, que son burlescos. ¿Cuál? 100 productos. ¿Cuánto vale, viejo? 15.000. Oye, 15.000. Y este sería 3. Ay, son bien. Los sobrenombres son perfectos, viejo. Producto, bien, gracias, Mati, te pasaste. Vamos con Chile. Chile, 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 Chile. Que fue Sergio. Sergio. Ya, Sergio, vamos. Chile es el, bueno, a ver. Tú me dijiste que era Gato Colún y, no. Ah, dos, Gato Colún, perfecto, ya, dale. Chao, cuídate. Pero viejo, ¿cuál es el nombre del el producto? Al vino. Vino gato, pero vino tinto. ¿No es cierto? Sí, de hecho no voy en orden, viejo. Voy a Alemania y tú, Chile. Ahora voy a pasar hacia abajo nomás, ¿ya? No, pero si después igual lo vamos a hacer, pues, viejo. Vino tinto, va a quedar 5.000. Son buenos para el tinto. El precio, viejo... 5.000. Bien. ¿Y gato cuál es? El 8. Lo ven, ¿no? 8. 8. Ya. ¿Otro, viejo? Leche. Leche. Leche, leche, ya, leche un litro. Ya, o leche blanca, no sé. Vamos a tener... 6.50. ¿El precio, viejo? 7.99. ¿Y la marca? ¿Colún? Colún es el 9. Yo quiero grabar esto para que usted le quede al tiro, viejo. ¿Y cuál es el último? No, pero yo necesito 3. Necesito otro de marca Colún o gato, viejo. Es que eran 3. Profe, es que yogur, pues viejo, puede ser yogur, no, ya, inventemos nosotros para que lo sabemos. Yogur, el manjare, 6.500, el yogur vale, no sé, 2.50, y Colún era el 9. Listo, viejo, te salvamos. China ya lo hicimos, ¿no? Sí. Haití, ¿quién es Haití? Yo. También lo hicimos. Venezuela. Ahí sí. ¿Y si hace Alemania, profe? ¿Cuál, oye? ¿Cuál? Se hace... Alemania. ¿Ah, Alemania no lo hicimos? ¿Quién era Alemania? ¿Quién era Alemania? ¿Tú, Franco? Sí. No, vamos a hacer Alemania. No, sí la. Ya acabamos Alemania. Es que sé que pensé que lo habíamos hecho. Y era por el. Claro, empezamos por el José. Ya, Alemania. Profe, si hace Alemania, igual sería bueno. Para la dinámica del curso. Ya. Ya vamos con Alemania. De hecho, Alemania tenemos. Oye, tengo una embarra aquí. ¿Es estos tres o no? 5, 6 y 7. ¿Está lleno, no? 5, 6 y 7. O sea, 5, 6 y 7 es la marca. Dame el de Jägermeister. No sé cómo se dice. Dale. El nombre, viejo. Jägermeister 700cc.
Ah, ya, entonces es la, es como ese con ese mismo nombre, ¿o no? Sí, sí. 700cc, ¿ya? Bueno, 10.090. Sí, y acá, bueno, el stop 500. Bien, vamos con Endinger. Endinger. ¿Sí? Endir. ¿Pero es Endir o Endin? Erdin. Erdin, al revés, po. Erdinger. Ah, ¿verdad? Erdinger. Ya, dale. Dunkel. ¿Ya? Ahí no va. ¿Así? No, Dunkel. ¿Y cómo se escribe? L al final en vez de la E. Dunkel. Dunkel. ¿Así? Sí. El señor Dunkel. Me acordé de la cuestión. Ya, a ver. 100 de stock. ¿Cuánto vale, viejo? 3.500. Ya, 3.500. Ahí las vendemos a ese precio. Mira, ya anda con ese, con ese mercado negro. Allá ¿dónde, viejo? A ver, dime, ¿allá dónde? En el bar, ¿no? Ah, ¿tú tienes un bar? Yo soy barman, profe. ¡Es barman! Mira, ahí, y para ahí, ah, y toma leche así. Al suelo. No pesado. Ya, y el otro es. Klaus Thaler. ¿Klaus Thaler? ¿Ese? Ya, ¿y qué es? Cerveza Lemon. Esa está a 1190. 1190. Ahí. Listo, y nos falta uno. ¿Cuál es el último? Venezuela. ¿Quién es Venezuela? Rivas. Venezuela. Ya Rivas. Todo, viejo. Los nombres y las marcas. De hecho, tenéis que decirme qué marca es primero. Ya, a ver, Nestlé. Ahora, yo hago esto para que usted vea. Bueno, uno que cuando yo doy trabajo, fíjate todo lo que necesitan hacer. Y eso que son tres tablas, ¿no, chido? Imagínate cuando fueran 10 y por cada índice vivía. A ver, créate tres países y se van a crear para que no lo haga con... Que usted dice, nada, si está fácil, lo va a hacer ahí el día antes. Y me empiezan a ver, profe, me faltaron los índices. ¿Era necesario hacer? Y me preguntan tiernamente, ¿era necesario? Como que a mí se imagina cuando me preguntan eso, como que usted piensa en algún momento y va a decir, no es necesario, hazlo así, no es no lo mismo. Ya, a ver, espérate, Nestlé, Nusita y Savoy, ya, dale con Nestlé, 10, 11, 12. Se llama La Lechera. No se llama, 10, 11, 12, La Lechera. ¿Y qué, una leche, hijo? Sí, una leche. Dale. ¿Ya? Ahora la Savoy. Calmado, pero ¿cuánto vale, viejo? 1500. Ya. Savoy. Que es la última, es esta, el 12. Sí, dale. Se llama Rica Chicha. Rica, oye, todo bueno para tomar. Rica Chicha, ya. 4.50. Vale. ¿Pero cuánto vale, pues, viejo? Cuesta 7.50. Ahí sí, ya. Y ahora viene la Valchica. Nusita venezolana. Se llama Pirulín. Eso, Pirulín. Es un cuchuflí así. Ya, cuchuflí. 500 pesos. Y yo pensé que era un pirulín, viejo. 120. Ahí sí. Mira la cantidad de insert, chiquillos, que fuimos generando. O sea, es que se ve bacán. Mira, ya, a ver. Mira, fíjate que con 5 países creamos más de 5 marcas. Y con más de 5 marcas creamos más productos. O sea, va creciendo esta cuestión. ¿Sí? Entonces, para que no me diga, profe, cuántos insert hago, yo siempre digo, haga 3 insert por cada tabla. Pero con esos 3 insert, usted puede haber hecho 3 países y 3 marcas ordinarias. Pues. Entonces, no, pues hágase más. Pues. O sea, si son 5 países, unas 2 marcas por cada país. Pues. Si son 2 países, y así usted va creciendo y va soltando la mano. Listo, aún no hemos visto si está bien. Ya, pero como resumen, a ver, ¿qué puede pasar, viejo? Puede pasar. Como resumen, a ver, primero planteamos esto, ¿ya? Dijimos ahí, esto lo hemos hecho millones de veces, de hecho, acá en clase. Y ahí hay que empezar con país, marca y producto. Primero crear la base de datos, usar la base de datos, país, marca, producto. En el caso de las PK no hay ningún
conflicto. En el caso de las FK, es el campo que es FK, referencia a la tabla y a la PK de esa tabla, ¿sí? Abajo también. Después hicimos los insert, los select, los drop y el drop database. Ahora veamos si está bueno, ¿no? Que me pongo nervioso. Y a ver, veamos. Yo lo voy a hacer con modo consola nomás. ¿Ya? No, hay que copiar todo. Hay que ser rudo y copiar todo nomás. Eso es lo más tenso. Ya, mío nomás. MySQL. Esto usted lo puede hacer en Workbench ahí y todo. Si lo hicimos bien, que yo creo que lo hicimos bien, no sé si me envié error por estas digamos leceras que puse al lado, debiésemos ser capaces de ejecutar todo, chiquillos, de una intensidad. Bueno, si hay errores, voy a ver por qué. Pero usted puede empezar uno a uno, o sea, crear la base de datos, usarla, crear y todo, ¿ya? Ya, seamos rudos, ¿no? Aquí es como profe, puede quedar como de bacán o como de penca al tiro, así, en un segundo, así. Mira. Oh, perfecto, viejo. ¿Se dan cuenta que fue tan rápido que no se vio? Mira, creó primero. Creó la base de datos. Ok. Usó la base de datos. Perfecto. Creó la tabla. Ok. Creó la tabla marca. Ok. Creó la tabla producto. Ok. Creó los insert. Un robo efecto. No. Creó los insert. Select from país, ahí están los países. Select from marca, ahí están las marcas. Select from producto, ahí están los productos. Está bien, me quiero hacer tocaciones. ¿Ya? Ahora, atención, porque cuando yo revise o yo envíe algún ejercicio para hacer, usted me va a enviar esto. Y yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer eso. Ahí. Control C, Control V. Intensidad. ¿Se cae? Ahí no va. Siguiente no va. Siguiente, ¿ah? Un 1. Siguiente. Pero profe, revises, que sabe. ¿Y cuáles son los errores recurrentes para que no le pase, chiquillo? Todos mirando acá. Usted, por ejemplo, empezó y este puro cosito no va, mira, al revés. Usted lo puso abajo nomás así. Y cree la marca y se va a caer ahí. Al tiro. Entonces, el orden es fundamental. Sí. Ya. Tiré el esa tabla abajo. Cosa que está bien, yo puedo empezar. Y me dicen, profe, pero es que parta por ahí. Le digo yo, eso. No, pues viejo, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces ahora, bueno, ya no nos queda nada. De hecho, es hasta un cuarto, pero lo vamos a dejar libre antes. Por ejemplo, para que quede en el video algunas consultas útiles. Por ejemplo, quiero ver select los nombres de los productos con su ID. ID, nombre. De hecho, lo vamos a hacer con el estándar de SQL. Select ID, nombre. From producto. Donde, por ejemplo, el precio sea inferior a 4 lucas. La mayúscula. Perdón, el where. Sorry. Maldito está ahí, viejo, maldito está ahí. Ahí está. Select ID, o sea, quiero ver el nombre y el ID y el precio también para que podamos ver. De los productos donde el precio sea inferior a 4 lucas. Profe. Profe. Y a ver, ¿qué es lo que pasó ahí, chiquillo? Dice. Columna desconocida. Y claro, el ID. ¿Y cómo le puse yo? Cod. Tierno. Profe, es que se me olvidó. Cod. Ahí sí, solamente esos productos. Fíjate, son inferiores. Vamos a ver, inferiores a 2000. Tengo menos. Inferior a 1000. Ahí estoy. En la página web, cuando usted pone, por ejemplo, PC Factory, y usted dice, quiero ver algunos productos que lleguen hasta 6 lucas. Son sellers. Quizá ninguno. Pero eso es base de datos. Es decir, sabéis que quiero ver los productos de esta marca y con este rango de datos, porque sabéis que estoy bien jodido de plata. Y usted va seleccionando y se van ejecutando consultas y la van mostrando. ¿Pirulín? Pirulín.
Lo dijo Rivas. Rivas. Cuchufli. Maravilloso. Son pirulines. Pirulines. ¿Era rica chica o rica chicha? ¿Era rica chica o rica chicha, viejo? Bueno, filo. Mira, mira, ¿cómo, mira, bueno, ¿cómo hacemos cambio? Esto va a ser lo último que hagamos, así que poner atención porque aquí quedan en libertad. Por ejemplo, ahí yo le puse rica chica, ¿sí? Y era rica chicha. Entonces, usted quiere hacer un cambio, quiere actualizar un dato, ¿ya? Entonces sería, mira, update, quiero actualizar el nombre, perdón, la tabla, ¿cómo se llama la tabla? ¿Producto? Update tabla producto, quiero setear o quiero poner el nombre como, ¿y cómo se llamaba? Rica chicha. ¿Era rica chicha o no, chiquillo? Sí. ¿Quién, ¿quién dijo esa? Yo, Rivas. Era rica chicha. Sí. Setear rica chicha, de nuevo, donde el ID sea, bueno, el código sea, ¿y qué código es rica chicha? 15. Mira esa consulta para actualizar, eso lo vamos a ver el día lunes. Quiero actualizar la tabla producto, setear el nombre en rica chicha donde el código sea 15. Si usted hace un update sin un where, usted pone todos los nombres como rica chicha. Densidad, y empieza el... Profe, puse todos los nombres igual. Jodió. Vamos, Fred. Donde el código sea 15. Dice row matches 1. Perfecto. Y ahí sí, rica chicha. Quiero actualizar el precio. Ya. Set precio, por ejemplo, vale 7.50, ¿no? Set precio igual a 100 pesos, oferta. Donde el código sea 15. Quiero actualizar el producto, colocar el precio en 100, donde el código sea 15. Listo. 100 pesos. Maravilloso. Ya, chiquillos, este video que hasta acá para ustedes, bueno, para ustedes están en libertad, se van regalones, se van antes. Libertad. ¿Sí? Se van regalones. Yo voy a dejar este tema en el Facebook. Ya sea el video y el código. Sí, es lo que sí. Y lo que están viendo el video, este código que abajo, en la descripción. Listo. ¿En el canal? No, no, en la descripción del video.